Pero qué lamentable lo que le ha pasado, sobre todo una red que se utiliza para emprendimiento, ¿no? Y a veces me pregunto, las cosas son tan injustas con cosas que te enseñan o emprendimientos. A veces las redes son un poco crueles y con otras redes que lo único que se encargan de acosar, pues nadie hace nada. Ojalá se solucione este problema con la pequeña Cata y este negocio pueda continuar como viene, súper bien. Y ahora sí, atentos en casa, señoras y señores, porque le ha pasado que se ha presentado algún trabajo o ha deseado presentarse un trabajo y le han pedido su CV y te has dicho, ¿CV? ¿Qué es un CV? Currículum, sí, tu currículum para que le cuentes a la empresa qué has hecho, a qué te has dedicado, aunque a veces ese currículum ni siquiera tenemos con qué llenarlos. Hoy vamos a aprender a armar un buen currículum para impresionar al lugar donde deseamos entrar a trabajar. Y estamos con Ludmila Tataje, ella es psicóloga, que el día de hoy nos va a enseñar cómo podemos armar un buen CV. Bienvenida, Lu, al programa. Y hoy aprendemos todos. ¿A cuántos no les ha pasado que se han presentado a una empresa y te han dicho, a ver, pásame tu CV? Y te has quedado así con el signo de interrogación en la cabeza y has dicho, ¿y cómo se hace? Lo peor de todo, no los llaman. Mandan currículums y no reciben llamadas. Entonces, es la primera carta de presentación nuestro CV. Así que ahora tenemos que empezar a vendernos bien. Eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que no debe faltar en un CV? Bien, tu información laboral. Definitivamente, tus funciones del puesto, ¿qué es lo que has estado realizando? Muchas personas se centran solamente en la fecha inicio, fecha fin, y no me están colocando la data importante, los cargos, qué actividad realizaron en el día a día. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado con ese detalle. Ahora, dependiendo de la carrera que uno haya estudiado, que hayas hecho, ¿es que se arman los CV? Claro, van a haber diferencias bastante marcadas, ¿no? Si es que ya estamos hablando de una posición de jefatura, voy a centrarme en los logros. La redacción es diferente, ¿no? En cambio, una persona que recién se está insertando en un ámbito laboral va a centrarse un poco más en lo académico. No tiene una experiencia como tal. Ahora, da roche, y para algunos debe dar roche, que te piden tu CV y dices, ay, pero ¿ahora qué le pongo si no hice nada? Recién estoy saliendo a la luz. Sí, exacto. Entonces, en esa parte tenemos que colocar, por ejemplo, un recién egresado va a colocar la experiencia que tiene en sus mismos trabajos. Entonces, no hizo como tal una presentación de un portafolio para una empresa, pero sí lo desarrolló para la parte académica. Vamos a comenzar a armar entonces nosotros nuestro currículum para que usted en casa pueda entender. Y si le han pedido su CV, inmediatamente anotar lápiz y papel para poder hacer una excelente presentación, porque el currículum es nuestra carta de presentación. Vamos a comenzar entonces. Perfecto, muy bien. Entonces, un primer error, colocar una fotografía que sea informal. Chicos, mucho cuidado con la fotografía que coloquen. Tiene que ser una fotografía profesional, si no, no la colocamos, por favor. Ajá. También, nuestros datos de contacto, una información breve y concisa. No voy a redundar mucho en ello. De repente, mucha información en la parte de información personal va a ser redundante, va a cansar. Recordemos que los entrevistadores en realidad no tienen mucho tiempo para leer un currículum vitae. Por favor, cuidar la longitud. No hagamos un CV de 39 páginas. El reclutador no lo va a leer. Ah, entonces, importante, porque claro, cuidado. A veces algunos se quieren lucir y comienzan a llenar el currículum de hoja. Claro, han tenido buenos logros. Sí. Pero como dices, es como en las redes sociales. Las personas no llegan a ver un video, por ejemplo, de más de un minuto 30. Entonces, el reclutador en realidad tiene más o menos 30 segundos para leer tu CV. Es igual que la red social. Entonces, 30 segundos. Sí, cuando estamos reclutando podemos realmente revisar 100 CVs en un lapso de tiempo muy corto, así que por favor, la parte de información de datos de contacto, bastante corta, ¿ok? Centrémonos más en la parte académica, en la información. Aquí vamos a resaltar nuestra información de la experiencia laboral. Ahora, hay que estar bien seguros de los datos que vamos a entregar, sobre todo de contacto, porque a veces suelen pasar, no sé, pues te roban, justo para mala suerte, te roban el teléfono, vas una desgracia. Claro, entonces ten de todas maneras tu dato de correo electrónico y estate atento a ellos, de todas maneras. Ahora, ¿en qué vamos a colocar y nos vamos a centrar? En la información académica, pero ojo, también mucho cuidado, como te decía, los chicos que detallen demasiada información sobre solamente lo esa básico, parte. Preciso y conciso. A menos de que, como hablábamos, sea la posición de un ingeniero. Un ingeniero va a tener que detallar exactamente qué actualizaciones tiene, un ingeniero de calidad, un ingeniero
Ingeniero Soma, tiene que tener una serie de certificaciones. Entonces, ahí sí me voy a centrar y me es relevante. Pero de repente para un administrador no va a ser tan importante, sino que quiero ver cómo se desenvuelve, cuál ha sido su desempeño aquí. Entonces, mucho cuidado en esta parte académica. Lo que más me interesa y a golpe visual me va a llamar la atención son las funciones del puesto. Entonces los chicos dicen, ¿y dónde encuentro eso? ¿Dónde lo reviso? Y puedes buscar en posiciones similares en las plataformas de búsqueda de empleo como Boomerang, qué funciones han realizado antes otras personas y tú inspirarte en ello para ser conciso. Recuerda la síntesis, mucho cuidado con explayarte demasiado. Ajá, mi querida Lu, de verdad que ha sido bastante claro el mensaje que nos has enviado el día de hoy. Y obviamente hoy hemos aprendido cómo realizar un currículum de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que podamos haber estudiado. No, como se dice, abundar con información, sino ser lo preciso, conciso, porque como dices, 30 segundos se demoran en leer tu currículum. Sí. Así es. Palabras clave, voy a buscar la palabra clave, si realizaste tal y tal función que a mí me interesa en la posición que busco. Mi querida Lu, tú que eres psicóloga, por favor, ¿dónde podemos ubicarte? Bien, si desean una cita para desarrollo personal, si desean también el poder asesorarlos con este nuevo cambio de insertarse en el mundo laboral, pueden escribirme directamente en el WhatsApp al 924-910-254 para concretar una cita y poder darles un feedback de cómo venderse mejor en la entrevista. Ahí está, muchísimas gracias, así que ya lo saben, cualquier contacto aparece en pantalla. Gracias, mi querida Ludmila Tataje, y ahora sí, nosotros continuamos en el programa y ahora...